Alrighty, guys, this is not the Squid Games, the Juego de los Calamares, none of that. We have some Venezuelan street food here, guys. I'm here at Caracas Burger, and these dudes over here are just tearing things up. They have everything sizzling and grilling up. They're serving up hot dogs. I ordered 10 hot dogs because this dude, tú eres el gato, ¿no? El de los perros. Dile que sí. Ese eres tú y que puedes aguantar todos los perros en tu brazo y la vaina. 10 máximo, ¿no? Lo que quiera, patrón. Lo que quiera. Ay, yo decía, yo no. Mi área mi no. Para, y esto que. Otra vez. es que no vi esto, vos. Lo vi, dije, que ¿para qué tienen tanta carne aquí? ¿Qué es todo esto? ¿Para qué usan eso? Yo tengo pepito con hamburguesa, con perro caliente. ¿Ya va, qué? They're making a joke, guys. He has a lot of meat there, and they're like, boys will be boys. It is what it is. Pero mi pana, ¿para qué es todo esto que está aquí? Estos son los pollos y las carnes que usan para los pepitos y todo eso. Pepitos, hamburguesas. Wow. Carne de primera. Sí, no, primera calidad. Se ve todo tan jugoso, tan todo. ¿La quieres probar? Bueno, si me da un pedacito, no te voy a decir que no. Así mismo es. No te voy a decir que no. Miami. All right, we're gonna sample that out. Pura calidad. Pura calidad. Calidad venezolana. Claro. Ahí le pone el juguito. Claro, para que la pruebe de primera vez. En vivo y directo. Ahí vamos, guys. En Caracas Burger. Caracas Burger. Hooking it up, guys. The lighting sucks, all right. A lot of black pepper there, but there's something else. ¿Qué le pusieron ahí para que tenga ese sazón? ¿Ah? ¿Qué le pusiste ahí para que tenga ese sazón? Si se puede saber. Ahora vas a probar la calidad de por aquí. Este es el gancho, mira, este es el gancho. ¿Este es el gancho? Ajá, mira. ¿Ya probaste esta salsita? Ajá, probaste aquella, ¿no? Ajá. Ahora vas a probar este y me vas a decir cuál es mejor. Sí va, sí va. We're back, and we're gonna try out what he says is what keeps them coming back. Oh my God. Hermano, esa está espectacular, pero la que hiciste ahorita con la salsita y todo eso, otro nivel, weón. Otro nivel, ¿verdad? Otro nivel. So check it out, guys. Let me show you guys the traffic here. People everywhere. These dudes, they take care of helping the people park here. Salud y buen provecho, perdón. And then you give them a tip, of course. Y eso es una hamburguesa ahí, hermano. Una baby. Una baby. Esta es la baby. La más pequeña que vende. La más pequeña. That is the smallest burger they got here, guys. There's nothing small here in Venezuela. ¿En serio? Luz, cámara, acción. Sí, está bien, pues. ¿Tengo un caraco para ella? Quítalo, está picando. Me avisa. Cuando usted quiera, yo trabajo. Cada uno más justo. Pásame la charla esa que tiene aquí. No. Tomate. Pero, o sea, haces tú todo solo. Te los montas, le pones los ingredientes, la vaina. Yo vi. ¿Quién te enseñó a hacer esto, hermano? Viendo, patrón, viendo. Viendo y ya.
cebollita, repollo, ensalada. Pague el curso para eso. Claro, vamos a ver. 2 litros. Vámonos de 2 litros, papi. Papi, ¿tienes 2 litros frío? No, ya. Dame uno, pues, por favor. Y no para comer el pie de cara. Lente, me avisa cuando tenga el horno. Ya va a salir luego la de 6-2. No, se Salsa de queso. ¿Qué salsa de queso? Queso fundido. Alexander. ¿Y ustedes hacen esa salsa o...? No, sí, me... la compra el patrón. La compra el patrón. El que ya... Es la pizzaiola. Pizzaiola. Calories on deck. Corn, chips, mayonnaise, ketchup, cheese sauce. We got the squid games over there. Ya está. Ya están listos. Hey. Alrighty guys, we're gonna go ahead and put cheese on this. Look at all this food. Look at all the food here. Holy smokes. Gregory, ahora mismo. ¿Cuánto sale el de 1.20? 40. ¿Ya lo pusiste para allá? Mira, trae un pincero bueno de allá para acá. ¡Zúmbale! ¡Vale, vale, vale! ¡Pale, pale, pale! Y voilà. Esta es su presentación final. Sí, y ya. Está bien, perfecto, hermano, coño, gracias. Oh, man, what an art. That is some balancing. That is some balancing right there. ¡Compadre! ¡Diez! ¡Háblame! Acá tú me enseñaste, 10. ¿Cuánto es lo máximo que has hecho? 11 y se me cayó un día aquí. 11 y se te cayó. Puso aquí en el hombro, pues. Vamos a ver, chino, ponlo ahí. Está bien. Ponlo para allá, pues. Mi 12 de aquí está sabroso. Mira, lesionado. Este es puro, güey. ¿Estás lesionado tú? Ponlo, ponlo. ¿Tu papel? ¿Cómo hacen acá ahora? Y este también, coño, vale, toda la comida aquí es inmensa. Sí, papi, uno lo para llevar de una vez a... ¿Estás esperando, pues? Yo te mando, ¿qué? We have one hot dog over here, guys. We're gonna try it out. This is one hot dog. It is a $3 hot dog. It's a pretty big sausage there. It's an exquisite hot dog. That's what it is. And you saw my man over there, El Gato, holding them. Check it out. I'm about to lift this thing up and hope that nothing falls off so I can get a nice bite in there. That was simply phenomenal, guys. I'm gonna say one of the best hot dogs that I had in Venezuela so far. It's pricier than the rest. You can get them for 50 cents, a dollar. But what you're getting here is quality over here. You're getting a mountain of ingredients. You're getting a mountain of food. You're getting the talent over there with El Gato holding all these hot dogs. And the taste is just superb. This sausage is the polaca. It's falling apart. Let me get another bite. The best thing here is you have all this stuff here.
which you don't want to waste. Mm-mm. You don't want to waste anything. Eso es el secreto ahí, entre esa salsita. Ya yo lo sé, ya sé porque la probé. Ahora este personaje que llegó ahí. Oh, man. You gotta love Venezuela, guys. Y al chamito le dio miedo. ¿Por qué te dio miedo? ¿Es muy feo? Ay, no puede ser. Oh, man, guys. That's it. Remember that movie with the thing crawling under the sewers and whatever? Anyways, guys, I'm gonna have another hot dog over here, guys. Hi, guys. Going in for another one here. And I'm gonna go in with the tartar sauce. The homemade tartar sauce is like the big thing here with these hot dog stands in Venezuela. And we're gonna go ahead and just pour some of that. Whoa! Alright, guys, it's just Venezuelan style. It's not meant for you to pour a little bit, it's meant for you to just pour a whole lot and this whole thing to become a big grosería comida. That's exactly what it is. Holy smoke. They don't want you to skimp out on the sauce. They want you to just pour as much of it as you can and well, hopefully you like it. All right. Let's do it. Let's get a big bite of this right here. Add all the tartar sauce that you can. It is delicious. At the end of the day, everything gets mixed in your mouth. It's just a mega combination of things. Like I said before, it's a washing machine in there. And everything is in there and just being mixed up. And well, it's hard to pinpoint one particular taste because you just have so much going on in these hot dogs. Crates of sauce. Okay, el último truquito aquí del gato. ¿Y esa dónde la aprendiste? Aquí mismo, papi. Aquí mismo. Y otra pregunta, ¿por qué te llaman el gato? Será por los ojos, será. Por los ojos. ¿Cómo dice Caracabul, gay? ¡Vale, vale, vale! Guys, you can never be bored in Venezuela. It's impossible. It doesn't matter what you're doing. Everything's gonna be fun. So that's the pizza sub. I might have to come back and make a video on that because, well, they put it in the little oven over there. And well, you can see it. The bread is nice, toasted and crispy. And that looks like another level. One of the things that we all love the most about the Squid Game is when you get to remove the mask from one of the persons. So let's get to do that here in Venezuela. Bienvenido a Caracajú, Riere. Llévatelo. Pum, pum, pum. Claro, mira, voy caminando aquí poco a poco en el piso. Estamos aquí cerquita de Crema Paraíso, ¿cómo no? Mira, esto es para que goce, viendo la gente cómo come el gordo burgo de 12, sí, claro, mira, esto es súper eficiente, el convivio me manda rápido y me da perro caliente, cómo no, mira, esto es una improvisación, anda pues panita, trae que tengo un abrazón. está bien, plomo, ya vengo con el perro, dale. Ay, la vemos, mano. Ya vengo. Alright guys, I was gonna take these hot dogs over, I'm gonna hook them up with a dog for the nice rhymes. By the way, the people just compete over here. You got this spot here, you got the spot across the street, and nobody should go hungry. Excelente, hermano, ¿qué tal? Muchísimas gracias por el rap y sigue ahí, papá. Vale, éxito. Cuéntame. Gracias por el show, hermano, todo muy bueno. Aquí está algo para ti. Gracias. Lavane, y gracias a todos ustedes. Demasiado buena la comida, vale. Gracias. Hasta luego, pues. Alrighty, guys, that's gonna wrap this up over here. Venezuelan street food, hot dog ninja, the hot dog master, holding all that, topping it off. That was some legendary stuff. I hope you guys enjoy this video. We are in El Paraíso in Caracas. That's it. By the way, look up there. You can see at the top the Humboldt Hotel over there. It's Venezuela's most luxurious. You can just see it up there. That's El Ávila, a beautiful giant mountain. Or you have a beautiful church. And we had great food. All right, I'm done, guys.